emotivo, importante, trascendente, estabilizador, lleno de contrastes, para festejar con todo lo que tengan y para preocuparse con toda la responsabilidad. Newell's, lo podés empatar por juego, o lo podés empatar por jugadas, o lo podés empatar por actitud. Newell's lo empató y lo dio vuelta con actitud y con jugadas, no con juego. Pero la victoria, es difícil hablar de justicias en estos formatos. Siempre que un equipo va perdiendo 2-0 y pasa a ganar, hay que darle el mérito de la remontada. Pero en el arranque, en el primer partido de Gamboa, donde el primer tiempo hacíamos de cuenta que estaba parado Kudelka y eran los mismos errores y el mismo equipo, claro, era el mismo equipo. Todo cambió cuando ingresaron Garro y Compagnucci. Pero de eso ya vamos a hablar. Siempre digo, no te fijes a dónde llegué, sino preguntame de dónde vengo. ¿De dónde viene Newell's? De un año pésimo. Y hoy, en el primer tiempo, el pasado que vuelve, Newell's jugó y fue un calco en el primer tiempo del equipo de Kudelka. Los tres goles, la alegría, la importancia, lo más importante es el resultado, que Gamboa comience ganando. Miren si el final del partido era la imagen del primer tiempo. Lo primero que hay que decir, que por más que quieran exorcizar y decir el diablo era Burgos, Burgos falló, pero no es todo el problema de esto, ¿eh? Tampoco se puede culpar a alguien de no querer atacar mucho con estos defensores. Alguien dirá, y mirá, el negro atacó y ganó. Bueno, lo de hoy es cobrar el sueldo, jugar es perjudicial para la salud, te vas al casino, podés ir, ¿eh? No podés votar en Newell, pero podés ir al casino, te vas al casino y apostás todo el sueldo a una chance. Un día salí así, otro día salí con los ojos en compota. Una defensa desastrosa en el retroceso, un Newell's que en los primeros minutos llevó actitud, pero un equipo angosto, no tiene volumen de juego en el medio. Eso es una lógica, porque estaba Castro de características para jugar. Los otros, si no se tira atrás Escoco, no tiene con quién. Y a los 20 minutos, Talleres, que vino a jugar a esto, le hizo el mismo planteo que le hizo a Kudelka, allá en el primer partido, ¿recuerdan? Agazapado, encuentra el gol en una jugada, revienta el travesaño Cachabue, y ellos de primera, el que la toma, el que creo que es Tenaglia, la tira larga. La toma el uruguayo Santos, y ahí Newell's demostró que es peligrosísimo para este equipo, con esa pareja de marcadores centrales, que estén lejos del arquero. Metió un contraataque Santos de minuto 90, cuando el arquero va a cabecear, el del Piti Martínez a Boca, 1-0. Se miraban, no solo se había visto la lentitud, sino también la cuestión de mala suerte. Che, pasamos de un golazo de la fecha, el de Cachabue, a que nos hagan el gol. Se lesiona Fernández, las siete plagas de Egipto. Entra Esforza y Newell's, entra en un desconcierto total, y de ahí al final del primer tiempo, el sector Vítolo-Mansilla fue un desastre. Que los goles, todo quedará grabado en la memoria de este partido. Que Newell's use los goles, los festejos, abrazarse, vamos, todo muy bien. Hay que empezar a trabajar mañana con este equipo porque así, insisto, es golpe por golpe. Lema quiso parar la pelota, la dejó larga, le perdonaron la vida a Newell's. Y en el minuto 40 yo les dije, Newell's se tiene que ir satisfecho con el 0-1 porque ha sido un desastre en el último cuarto de hora. Y le tiraron un caño a Mansilla y después en una jugada de una casa de fin de semana en Funes. Se encandila con el sol, pone la mano Mansilla y el otro se le va, 2-1, ahí hay una sucesión de errores. Lema nunca llega a cerrar cuando se equivoca Mansilla, no llega nunca Lema a cerrar, ¿eh? Parece el Fórmula 1, esos que están atrás, que tienen la platita, Mazepin, alguno de los rusos, eso, bueno. No llegó tampoco Esforza a cubrirlo al hombre que entraba para marcar el segundo gol, a Uski, y un 2-0. Y un planazo, y la preocupación, era más de lo mismo. El primer tiempo de Gamboa fue un calco de lo que fue el año pasado el equipo de Kudelka. Un equipo llevando la pelota hacia adelante, sin ideas de juego, y atrás cada vez que le metían una contra era mano a mano. Arranca la segunda etapa, y les dije yo en el entretiempo. Primero, Burgos no es todo el problema de este plantel, no era. Hay cosas que hay que corregir. Y segundo, esto es fútbol, se puede dar vuelta,
pase, lo que ocurrió en esta primera etapa, van a tener que trabajarlo mucho. No funciona el escalonamiento, Newell's. No funciona. Falla Greco, lo cubre Diego. Falla Diego, lo cubre Greco. Así funcionan. Van y vienen. El famoso fuelle. Inocentadas. El equipo sale sin cambios. Yo, en la segunda etapa, dije, no coincido. Esto jugó tan mal, hay que meter un Brum. Probó Gamboa, no había reacción. Y es más, Talleres tuvo una chance clarísima con un penal en movimiento, que termina tirando por encima del travesaño, por encima del travesaño el hombre de Talleres, en una pelota detenida, que era el 3-0. Solo, con todo el arco a su disposición, la tiró por encima y Newell empezó a empujar. Y ahí decíamos, necesita un gol para entrar. Los ingresos de Compagnucci y Garro. Garro, en la primera que tuvo, cabeció, atajó Herrera. Y después, Compagnucci tuvo la situación, se empezó a desbordar, cosa que Escobar no hacía. Otra pelota detenida, y aparece Compagnucci agachándose, cabeceando y metiendo el 2-1. Ahí, esto es fútbol, se rompe en definitiva lo que es el partido establecido y empieza a jugar el corazón. Talleres, que tuvo una contra clarísima para ponerse 3-1, fueron 2-1. Y Auski pone la pelota en el travesaño y el rebote no lo alcanza Santos. Por eso, ¿qué tiene que hacer usted con esta victoria? Disfrútela. ¿Qué tiene que hacer con esta victoria? Entusiásmese, pero no, que no sea negacionista. No se niegue lo que pasó, porque acá estuvimos a una jugada de Talleres a que esto sea el peor arranque posible. Porque eran, Newell levantó la persiana, eran la misma mercadería con los mismos precios. Cambió el del mostrador nomás, Gamboa. Y atrás había llegado Compagnucci y Garro, que a la hora de pensar, che, salen las cosas bien, salen las cosas mal, ¿cuánto hacía que no debutaban con gol dos jugadores de Newell que vengan en el mercado de pases, con todo lo que se había manifestado de Garro, que estaba lesionado? Metió el cabezazo del Tata Brown a Schumacher, metió Garro. Y Newell empata el partido, y ya cuando empató el partido, ahí era, sí, una pelea callejera. Knockout de un lado, knockout del otro. Y en un partido muy emocionante, la jugada bien está habilitado, Escoco. Yo creí que estaba habilitado, que estaba inhabilitado, pero veo la repetición, lo habilita un defensor en el borde del área chica. Escoco le acompaña la pelota delante del arquero, la pelota da en el pecho de Herrera, suerte o mala suerte, cae donde estaba Cristaldo. Y 3-2. Y la algarabía, y lo que esto significa, esto. Pero, por favor, es la puerta flotando para la protagonista del Titanic. O sea, era la vida subirse a esta balsa. Ahora bien, estuvimos a uno o dos jugadas de que esto sea una catástrofe. No hay que confundirse. El Newell del primer tiempo fue horrible. Y el Newell del segundo tiempo demostró, después de un año y pico, carácter y actitud para competir. Vamos a darle ese mérito a Gamboa, que decíamos que tenía que ser como una especie de William Wallace, en la película Corazón Valiente. Los ingleses eran más, estaban más armados, bueno, a dar el discurso, y logró contagiarle eso. También es cierto que las presencias de Garro y de Compagnucci, positivas, como energía que viene de afuera, no fueron esas sucesión de ingresos abúlicos de Esforza por Sordo, Sordo por Esforza, y nadie cambiaba nada. Y nadie cambiaba nada. Insisto con esto. Newell's hoy, ¿cómo jugó? El primer tiempo jugó para que usted se ajuste los cinturones de seguridad, se enoje, se preocupe, porque era más de lo mismo, era el equipo de Kudelka. El último partido de Kudelka, Newell's lo jugó como el primer tiempo hoy. ¿Se acuerdan? Un tembladeral. Lema con un ritmo dromedario. Jugadores cometiendo fallas. Es decir, ¿cómo llegó a primera división? El del segundo tiempo hacía, tenemos que irnos a la prepandemia, al Newell de Kudelka, antes del COVID-19, para ver un equipo con carácter. Newell lo empató con jugadas, Newell lo ganó con jugadas, Gamboa ganó su primer partido, pero tiene todo para trabajar. Tiene todo para trabajar, porque si no así, el partido que viene podés perder 3-0 o 4-0. Es cuestión de que los otros tengan precisión. Es complicado, y ese va a ser el gran desafío de Fernando Gamboa. Mantener la convicción de un equipo ofensivo que juegue adelantado con estos defensores. Ese va a ser el desafío. Ese va a ser el desafío. Un equipo ofensivo que presione arriba, que recupere cerca, está todo bárbaro. Se juega donde se recupera.
recupero cerca del arco, estoy más cerca de hacer el gol. Fantástico. Ahora, cuando no recuperás ahí, después allá, los otros van en moto y vos vas en bicicleta. Vamos a los puntajes. Alan Aguerre. Un Aguerre que está lejos del arquero que sacaba dos o tres goles, falló en algunos centros, evidentemente en las jugadas de mano a mano no se le puede decir nada. En el gol que le hicieron de mano a mano no se le puede decir absolutamente nada, y en el otro eran dos contra uno, pero yo lo vi con ciertas inseguridades a Aguerre, un 4 para él. Franco Escobar, el último partido que había jugado fue el 16-17 de diciembre del 2020. 7 meses, se notó. No hay que ser lapidario, un chico que estuvo 5 meses parado, pero realmente estuvo flojo en la marca y no aportó nada en la proyección. Un 3 para Escobar. Cristian Lema. Lema, y acá hay una cosa que se hace difícil defenderlo. ¿Vieron cuando un amigo lo quiere defender y un tipo habla y dice, pero vos te está, yo te quiero defender y vos te ya tierra solo? Si el equipo es ofensivo, uno dice que el gran perjudicado es Lema. Si el equipo es defensivo, como lo plantaba Burgos, también jugaba mal Lema. Es complicado esto, ¿eh? Un 2 para Lema. Llegó tarde a todos los cierres. Le regaló un gol al rival, que el rival no lo haya hecho, es otra historia. Cabeció mal una pelota increíble. Increíble. Ñula ahora ganó el gol que se perdió Lema. De cabeza. Un 2 para Lema. Facundo Mancilla. El chico uno lo ve y dice, qué pareja de centrales. Son las Torres Petronas. Pero debe valorar Mancilla, aprovechar, muy pocos técnicos los hubieran dejado en el segundo tiempo después de como jugó en el primero. Que le han ratificado la confianza, canalizar eso para tratar de no cometer yerros de amateur. Un 2 para Mancilla. Vítolo, el payaso Vítolo, en el primer tiempo también debe valorar que no lo haya sacado Gamboa. Después en el segundo reconstruyó puntaje porque empujó, llevó la pelota junto con Castro, pero empujó, fue, puso actitud, debe estar conforme Gamboa con eso. Ahora, en la primera etapa, entre él y Mancilla eran los hermanos Macana. No acertaban una. Levantó mucho en el segundo tiempo, por eso levantó el puntaje Vítolo, un 2.50. Julián Fernández, bueno, solo media hora, no le pudimos ver más, un partido donde de esa media hora, 15 minutos dominó Newell's y el resto no dominó. Un 4, esperábamos más de Fernández, que tuvo un gol de cabeza y cabeció mal. Estuvo solito, fue la primera situación del partido. Jerónimo Cachabue, buen desplazamiento, tracción, corrió, metió un tiro bárbaro en el travesaño, fue parejito. Cachabue tiene un problema y ojalá Gamboa le pueda encontrar, agregarle a su juego un poco más de fútbol. Si no es correr y correr y correr y correr y correr y correr. Bueno, volvió a la media distancia, pero igualmente cumplió Cachabue, un 5 para él. Nicolás Castro, en el 0-2 les dije, Castro no entra mucho en juego, pero cuando entra está llevando la pelota para adelante. Me gusta Castro, me gusta, la llevó para adelante, se soltó, cumplió Castro y fue en un equipo sin mucha generación de juego, con más empuje y fútbol directo que manejo de pelota, Castro jugando de mediocampista lateral por izquierda, de hecho de ahí fueron los primeros cambios de Cacique Medina, un 6.50 para Castro. Jonathan Cristaldo, sin ser el todoterreno ese que corría, jugaba, corría, jugaba, corría, jugaba, de Burgos, hizo el tercer gol, que no es poca cosa en esta historia, pero estuvo lejos en la primera etapa de generar. Newell's fue un equipo angosto en la primera etapa. En la primera etapa en el boletín estaban todos aplazados, No se salvaba ninguno. Podría ser Fernández nada más, porque salió lesionado antes de la debacle. Un 6.50 para Cristaldo, Un puntito por el gol. Dirá un pase a la red, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que estar ahí. Ignacio Escoco. Un Escoco que lo vimos mucho más participativo. Después de mucho tiempo, hace como un año ganó un pique cuando lo amonestaron a Rafael Pérez en la primera etapa. Se tiró atrás y lo mejor de él fue cuando se tiró atrás y eso indica dos cosas. Primero, que él quiere la pelota y el equipo no se la lleva. En el segundo tiempo metió un cambio de frente fantástico para el sector izquierdo tirándose atrás, pero le faltó un poco de punch cuando llegó al área. Un poquito más. Y después el tema de la expulsión, lamentablemente, porque él necesita continuidad, un 5 para Escoco. Y Ramiro Sordo, transcurrió el partido, Sordo. Bueno, por algo, cuando salieron Sordo y Escobar, que entraron Garro y Compagnucci, cambió el equipo, un 3 para él. Garro metió un cabezazo impresionante. La pelota hizo una parábola
de emboquillada, había cabeceado otro, jugó en el sector donde mejor le gusta a él, y es esto, vos podés debutar y perderte un gol, ¿no? Ahora, vos podés entrar y hacer, ¿eh? Garro es el que le hace la chilena, no es Coco, gracias, acá me acotan, ¿eh? Garro es el que hace la chilena, y son parecidos fisonómicamente de lejos, antes del gol de Aguirre, corregido eso entonces, del gol de que pega en Herrera, del gol de Cristaldo. Un 7 para Garro. Compagnucci, me gustó, pero no solo porque el pibe entró y hizo un gol, no. En la primera llegó al fondo en el área y metió el centro, en la segunda también generó un córner, su primera participación generó un córner en Newell, después va a cabecear y hace un gol. Un 7 para Compagnucci. Es fuerza, puerta giratoria, es fuerza... jugando de 5, evidentemente este pibe en las prácticas la tiene que romper porque seduce a todo el mundo lo pone, pero uno tiene eso de taza de mate cocido a la hora del sabor del fútbol. Un 4 para él. Y Balsi sin calificación. Fernando Gamboa, un primer tiempo donde su puesta en escena casi fue un golpe de knockout, casi, le contaron 8, le contaron protección. Estamos con el boxeo y vamos todos con Castaño. Ahora, un segundo tiempo donde estaban todos aplazados, él inclusive. Él hace los dos cambios en los goles. Él le pidió actitud al equipo, el equipo tuvo actitud. Lo que no logró en todo un año entre Kudelka y Burgos, estos jugadores jugaron como usted quiere. Así no hubiera entrado, no le hubieran dado vuelta, por lo menos que vayan. Un 6 para Gamboa. Ganó en su debut para que se emocione cuando miró el cielo, se abrace con sus ayudantes. El lunes a trabajar. ¿Cómo logra compaginar su idea futbolística con Lema, Mancilla, con esa pareja de centrales? ¿Cómo compaginás la idea y sin Fernández? Y el árbitro, Hernán Mastrangel, un 5, correcto arbitraje. Las figuras de Newell's, las caras nuevas, los que entraron con el parietal derecho, diríamos, no con la cabeza derecha. Entraron con el parietal derecho Compagnucci, Gabriel y Garro, los dos con un 7. Una tarde que van a recordar, como recordaron aquella vez de los 3 goles de Julián Vázquez, que dirigía el Bambino, que Newell perdía 3-0 y lo pasó a ganar 4-3. Bueno, hoy perdían 2-0, lo ganaron 3-2. Es mucho más que una victoria para el inicio de Gamboa, para lo que se está cimentando futbolísticamente en Newell's y por sobre todas las cosas para usted, que ya no le cabía un agujero de dolor más. Festeje esta victoria.